We were informed by the public health about the safety net, and the safety net incorporates all the different entities that are working with kids. So we have a representative from the daycare, one from the elementary school, one from the secondary school, someone from Center Youth and Family, one from the after school program, and like that we collaborate because that's the way we work. Everyone is involved in working with the kids, and that's why we're all here and was able to make it to be a part of this conference to share ideas, but also to gather information of how we can make things better on SEBA. So on the part of the daycare, they cater to kids from 0 to 4 years old and ensuring that they are safe at their environment by playing. It's learning through play. So they're making sure they're safe while they're playing. When they come to the Sacred Heart School, that's the elementary level, we continue on with that, making sure that there's a smooth transition from the daycare onto the elementary school and making kids feel welcome when they come into school and that they're safe. You know, they have someone to come to. We're very open. You build that kind of relationship with kids that they're always welcome. So when even they move on to the following school, they can feel the same way and build on that and continue on. Bueno, de parte de Boneiro, no sé qué es algo diferente. Consejero de manejo del gobierno de Boneiro. Iba a diferentes áreas de salubridad, educación y bienestar, deporte y también de cultura. Junto con otro partner, por ejemplo, el Centro de Youth y Jacen de Boneiro, directivo de la escuela, por ejemplo. Nos está junto, para junto con Corso, San Martín, San Eustacio, Solana, nos vamos a ver cómo crear un safety net para nosotros muchachos. Para cuidarnos mucho y lograr para nosotros mucho así que desarrollar en lo cual que está haciendo. Mucho nada unirnos y nada más sobre ahora que nos pensamos mucho nada, nos vamos a quitar fuera de nuestro futuro. Entonces, bueno, para poner o nos mira, nos mucho nada, nos mira continuidad. Kiko Buque como Boneiro. En mi presentación más para mí, más rimpanga que nada, me explica, por ejemplo, el idioma. Cual 5 para 6 años pasado, 80% daba idioma papiamento como un promedio idioma, pero un estudio así año pasado más o menos a mostrar que se va a tener 65%. Si no sigue, arriba en mes un 30, aquí no subiese pronto, papiamento, papiar como promedio idioma, lo da un parte de minoría en Boneiro. Y es ahí, pensando otro verbo, nos mucharán el futuro. Tenemos que comenzar back para adelante el amor para nuestro papiamento. Tenemos que comenzar back para adelante el valor e identidad propio de nuestra cultura y también crear el safety net con nuestro papiamento, con nuestro muchachos para seguir desarrollar y no caer en criminalidad, no caer para fuera de educación. Pero esa hombre y mujer que lo sigue promoviendo, sigue educando y así nosotros, por Boneiro, siempre queremos que va a ser fuerte.